tras haber concluido su ciclo en la carpa Astros, el circo Thai de hermanos. Busca continuar con la tradición de este arte especializado en brindar diversión y entretenimiento para todas las familias mexicanas, y por eso presentará los próximos 11 y 12 de octubre en el Esperanza Iris un nuevo espectáculo creativo, innovador y de alta calidad con artistas internacionales. Idea original de Alberto Ataide. Estamos muy contentos de poder extender la invitación a nuestro público que nos ha apoyado desde los inicios, y justamente estamos haciendo una coproducción con el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para este show de aniversario que incluirá a talentos internacionales provenientes de Bulgaria, España, Cuba, Chile y por supuesto artistas mexicanos, mencionó en la presentación Celeste Ataide, gerente general y directora artística de la compañía. Es importante mencionar que el circo tiene como principal objetivo reposicionar al espectáculo como una opción atractiva de entretenimiento, a través de un sinfín de actos en los que se incluyen malabarismo, argollas aéreas, cuerdas acrobáticas, malabares de rebote, acrobacia en patines, telas aéreas, además de los clásicos payasos, bailarinas, magos y maestros de ceremonias. Debido a las leyes tuvimos que sustituir a los animales por el 100% del talento humano, donde nos hemos encontrado con grandes artistas que conectan muy bien con el público y transmiten su pasión, declaró Celeste. Por su parte, Fernando Chas, integrante de los Strawberry Clowns, explicó a El Sol de México la importancia de inculcar este arte a las nuevas generaciones en nuestro país. El circo siempre ha existido, desde la época de Hernán Cortés. La cuerda floja y los malabares son nuestra herencia y aportación al mundo, y las nuevas generaciones deben de aprender lo maravilloso que es el circo clásico. En verdad hay mucho talento, el circo mexicano no debe de desaparecer, al contrario, se tiene que reconocer, apoyar y respetar. Al finalizar, Celeste reveló que Alfredo Ataide y Circo Ataide Hermanos se unieron a Alejandro Gobu Producciones para presentarse por una corta temporada en el Centro Cultural Teatro 1, en la capital del país, el próximo año. Dato: las funciones serán el 11 y 12 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.